porque la estoy disfrutando, porque la estoy gozando. ¡Wow! ¡Wow! Esto quería yo, esto quería yo, un poquito de dance. Grabando. Hola amigos, bienvenidos un día más a Caóticos. Vamos a ver uno de los estrenos más top que han habido este mes, que han habido varios, muy top. Los del espacio, Liv Killa, Duki, Emilia, Tiago, FMK, Roger King, María Becerra y Big One. ¿Qué te ha pasado en la cara? Tremendo cartel. ¡Jesús del gran poder! Vamos a tratar de descifrar lo que se pueda. Ya sabéis que yo voy con mucha menos información porque no conozco muchas de las historias que hay entre ellos. Acabo de caer que me dijeron por ahí que María Becerra y Roger King tuvieron una relación hace tiempo y es como una vuelta a coincidir en un proyecto artístico. Y bueno, de todo lo demás no tengo mucha información. Creo que son todos argentinos. Y si se tienen alguna pullita o alguna cosa o hay alguna cosa por ahí que yo no entienda, pues... estáis vosotros para explicármelo. Yo lo que voy a hacer es tratar de descubrir qué proyecta sobre mí, qué me hace sentir la música, qué me hace sentir el estilo, qué me hace sentir cada una de las interpretaciones que vayan saltando de unos a otros y bueno, qué me hace sentir en fin la canción y el vídeo. No te olvides que hay dos canales a los que te puedes suscribir, Caóticos, Caóticos Plus, suscríbete a los dos, dale click a la campanita de notificaciones, activas todas las notificaciones y cada vídeo que yo suba tú te vas a enterar y entonces ya decides cuándo lo ves, ¿vale? No te olvides, muy importante. Ahora sí, vamos a ver a los del espacio. Activamos el subtítulo y recordar, muy importante, que el copyright me obliga a detener la canción. Entre 6 y 10 segundos de canción, ¿vale? Intentaré las paradas no hacerlas muy largas para que no se haga esto eterno. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. El ritmito que ha entrado me parece ya brutal. No sé si tirar a hacer música luego rollo reggaetón. Me gusta mucho lo eléctrico. Como tenga un punto dance me da algo. O sea, vamos a ver hacia dónde va. La gata se pone fuerte y no van al gimnasio. Que no sé si es Duki o Roger King. Yo creo que Duki. No lo sé. Y Big One supongo que será el productor. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Me encanta, este rollito a mí me flipa. Vamos a ver el ritmito, quiero que entre el beat y a ver qué sonido tiene. Anoche yo te robo y cerramos el caso. Cada día me gusta más la música urbana, me motivan a bailar. Sigo. Debe ser Emilia, no la conocía, era una de las que yo no conocía hasta ahora. Me ha gustado mucho su voz. Veo que aquí sí que hay mucho efecto. Creo que se está estandarizando mucho el utilizar, incluso con artistas que tienen muy buenas voces, el uso del autotune por darle un sonido más robótico a las canciones. La noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta. Tiago, este sí que lo conozco. A Tiago lo admiro de hace mucho tiempo. Me gusta muchísimo. Lo sigo por Instagram. Voy a tener que seguir a todos los demás. Pégate conmigo y no te diste cuenta que esta noche te... Me hubiese gustado más el que le hubieran dado un rollo más dance. Aquí le han metido ese rollo del trap. Siempre vamos a decir reggaetón porque yo tampoco sé diferenciarlo mucho. Pero bueno, me gusta igual porque la música es muy, muy buena. Genio, qué genio, me pediste un Fernet. Bueno, Fernet todavía no lo he probado, voy a tener que probarlo. Siempre digo que es muy importante cómo te llegue un artista con la primera canción que tú elijas para descubrir de esa persona, que luego te puede cambiar la opinión, pero muchas veces con la primera canción es con la imagen con la que despiertan la curiosidad o no, y a mí me encantó descubrir a Tiago con Sola. El party revienta. Me gusta mucho la voz de Tiago, tiene una voz espectacular y aparte tiene una actitud que me gusta mucho. Estoy tan metido en la música y en el rollo bailonguero que no he mirado. Mira, este es FMK, la 70-30. ¿Alguien me lo puede contar, por favor? Yo sé que te tienta, me pediste un Fernet, te lo hice 70-30. ¿Será 70 de cola y 30 de Fernet o 30 de cola y 70 de Fernet? Y el party revienta. L-I-T, este sí que es Liv Killa. Yo a Liv Killa tampoco lo he visto más que en algún vídeo que creo que ya colaboraron ellos, pero no lo he vuelto a ver más. Vino para la casa sin güey, para ver los... ¡Ay, María! Madre mía, me cuesta un huevo entender todo lo que dicen. Pero me encantan. Una cosa no quita la otra. 100% Cierto, tiene como ese rollo. Una mezcla de reggaeton y house.
¡Ay, quiero volver a ser joven! Yo no cambio mi época de música, pero me gusta mucho la música también que hay ahora. Es que es súper bailable, pero vamos a seguir. Eres del espacio, eres de otro plano, los del espacio, pues un poco de ahí viene creo que toda esta historia. Lo que me pierda, por favor, me lo decís vosotros, hay muchas cosas que no entiendo. Ese culito me lo estudié, como para una tesis, como está tan bueno tú estás crazy, conquista territorio cuando sale con la vez. Voy a saber si es este, porque este me gusta. Me encanta ese, ese culito, lo estudié, vale. Para la selfie, es profesional, está jugando en primera. Pues este es Duki, voy a decir Duki, aunque en inglés es Ducky. Y me voy a ver quién es Rusher King. Así más o menos tengo una referencia. La baby está internacional, la conocen afuera. Supiste, mami. Es que no la pararía, yo la dejaría todo el rato seguir, seguir, seguir. Porque además como va enlazada la letra, canta uno, canta otro y sigue y se enlaza. Ganaste esta carrera, la velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Me está costando parar, me siento obligado a pararlo por lo que os he dicho antes. Porque la estoy disfrutando, porque la estoy gozando. Nos fuimos echando. Me estoy perdiendo la mitad de las cosas de la letra. Estoy mirando las imágenes, disfrutando de lo que veo, de las caras de cada uno de ellos, de ellas. Pero realmente la letra no le estoy prestando atención. Le gusta María. Argentino, quiere un campeón del mundo. Eso es algo relacionado con lo que pasó, campeón del mundo, del mundial o qué. Cómo amo a María Becerra. Es que la veo y es que tiene algo que atrapa. Me invito a la pista y es donde la mato. Y oye, me ha encantado Emilia, ¿eh? Supiste, yo sabía hace rato. Creo que son todos argentinos. Y no sé si el estilo que suelen tener todos por individuales dentro del género trap, urban, rap, reggaetón, etcétera, etcétera. No lo sé. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Estoy viendo aquí que tiene unas uñas enormes. Creo que también es algo que es moda. Todos miran porque llegan los del espacio. Qué risa más graciosa. Me ha encantado ese momento de la risa. No sé si esta canción está hablando también al final de eso, de bailar, de disfrutar, de cuerpo, de moverse. Aprovechame, soy tu prioridad, nunca le des el gusto a nadie. Aprovechame, soy tu prioridad, eso está muy bien, nunca le des el gusto a nadie. Me puse lo valentí, ya te di la garantía. Qué belleza de mujer, ¿eh? Te maté fatality. Rusher King, ese que parecía una persona menos urbana en la imagen. Dime si tú crees en mí. Creo, es Rusher King, que es el ex de María Becerra, si no, me han dicho mal. Donde hubo fuego, ceniza, quedan, mezclamos alcohol, playa y arena, la quemó el sol, baila morena. ¡Oye! ¿Ese será el mensaje ese que le lanza para su María? Qué bonito, me encanta que después de haber una ruptura haya un acercamiento y sobre todo en el tema artístico se dé una oportunidad. Y igual que salen canciones de desamor, de despecho, de soltar, de tiraderas, pues que también haya canciones que digan frases de esperanza, ¿no? También me gusta. Salió del mar como una sirena, nena, prende y pásalo, muchas veces que las letras hablan de lo que hace la juventud. Las canciones no tienen que educar a nadie, igual que las películas. A ti te tienen que educar en casa, en el colegio, los amigos con los que te juntes. Al final todo va forjando una educación. Lo que digan en las canciones no tiene que ir a misa. Tú tienes que dar a tus hijos unos conocimientos que se le queden de manera natural. Porque cuántas veces te han dicho eso no se hace, pero de la manera en que te la digan, tú al final haces lo que a ti te parece. Porque lo hemos hecho todos y parece que se nos olvida cuando somos mayores que también fuimos niños y también fuimos rebeldes. Me encanta este sonido. Prende y pásalo. Esperé todo el día. Voy a llenar mi lista de Spotify de música urbana. Rusher King, me gusta que tiene una imagen que no tiene nada que ver con la imagen que veo de los demás. No le veo tan cargado, le veo que tiene una cadena, pero lo veo muy elegante. No sé el resto del tiempo cómo va, tampoco lo veo muy tatuado. La noche no termina hasta que el sol salga. A ver quién viene ahora, que he notado un cambio de voz. Cámara lenta, Thiago. Conmigo y no te diste cuenta. ¡Wow! Ahora sí que me he puesto wow. Joder, qué pasote. ¡Wow! ¡Esto quería yo! ¡Esto quería yo! ¡Un poquito de dance! ¡Wow! Ahora sí que la han matado. ¡Wow! ¡Wow!
¡Ah! La esperaba. Estaba esperando a María. Tremendo tema. Entiendo que esté arrasando. Brutal. No solamente la cantidad de talento que hay ahí dentro de la canción, sino lo bien producida que está. Ya ha cambiado. La voz de María es fantástica. Esos flips que siempre hace, que también son muy naturales. ¿Estamos a nitro qué es? ¿A nitroglicerina o qué? Tiene un color, un toque aterciopelado que me gusta mucho. Los CEO del perreo, vamos, es que son... Los CEO son los altos cargos, ¿no? De las empresas, pues ellos son los CEO del perreo. ¡Qué espectacular, María! Que no miren feo, sabe que lo rompemos. Tiene una chulería. Esta mujer está rompiéndola, pero fuerte. Los CEO, no sé cómo he hecho la señal. Es una máquina, la verdad. Muy bien. El FMK, me encanta. Me voy quedando con ellos. Pensar que cada vídeo a veces es descubrir una persona nueva, un estilo nuevo, y luego se me juntan, me cruzo. Hay gente que no la vuelvo a escuchar hasta que vuelva a sacar un nuevo tema o a una colaboración y se me olvidan un montón de cosas, pero me voy quedando con ellos. Me está flipando. Hay muchas cosas que no sé. Lo de prender, yo más o menos creo que sé por dónde va. O a lo mejor soy un poco mal pensado. Es que te podrías mal pensar. Pero tampoco hay que pensar siempre tan mal. Es fiesta, es una forma de hablar de los jóvenes. Y no nos podemos asustar, porque aquí las mujeres han venido a romperla. Tanto ellas como ellos hablan con libertad. Y eso es la verdadera igualdad. Siempre que no se trate de pisar la cabeza de nadie, ni por condición, ni por género, ni por nada. La mitad de las cosas no las entiendo. Tenía que preguntar palabra por palabra y frase por frase. Y eso que tengo la letra. Si no llego a tener la letra aquí, apaga y vámonos. Wow, es que me flipa, Thiago. Y me encanta los gestos, me encanta su cara. El equipo que hay ahí montado. Me encantan las colaboraciones que hacen. Me encantan esos cambios que hace con la voz. Alguna gata. Que no es tan fácil. Y lo hace precioso. Le sale precioso. Y eso no está hecho con autotune. Eso está hecho sin ayudas. Cómo se mueven. Eso es otra de las cosas que me fascina de este tipo de artistas. Cómo mueven el cuerpo, están todos bailando, no hay quien se pare. Los movimientos suelen ser muy similares. Movimiento de culo, de cintura, de brazos. Sé que te tiento, me pediste un frenete, lo hice 70-30. Me flipa, yo es que creo que soy profan de María Becerra, la adoro, de verdad que la adoro. Y el party revienta. A Thiago ya lo sabéis que también. Y los otros poco a poco me van a calar. Y hablan mucho de eso, de ligar, de seducción, de disfrutar la noche. Ya está con la bebida, le da igual. Es fiesta, es alegría, es jolgorio, es disfrutar. Vale, pues aquí ya se acaba esto. La música brutal. Big One, supongo que habrá sido el productor. Genio, es un genio. Me flipa Big One lo que hace. ¡Qué grandes! Pues hasta aquí, no lo voy a hacer más largo porque he hablado muchísimo ya durante la canción. Creo que es suficiente ya con las paraditas que he tenido que hacer. Gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarme. Disculpad porque tenga la obligación de detener la canción tanto y hacer cortes a veces por medio, lo que tiene que ser para que el trabajo que hacen los canales no se pierda. Y hay veces que un vídeo te da igual, pero cuando ya llevas 2-3 años haciendo lo mismo sin tener en cuenta tu trabajo, al final llega un momento en el que dices, a partir de ahora, mi trabajo también se tiene que valorar. Gracias
No me he quitado ni esto para que veáis cómo estaba. Muchas gracias por acompañarme. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.